My monster attacks you directly! I wish I could. Yeah, friends, fight some. Ya tenemos entre nosotros a Zounisu, evidentemente chistosa pose de victoria. Me encanta, está bien cheesy, pero me encanta, pose rara y chistosa. De hecho, lo puse en Twitter también, ¿no? Que me gustaba, que era la mejor pose de la vida. Ok, vamos a hacerle su pequeña revisión, ya justamente hoy se pudo desbloquear. Y pues vamos a ver lo que nos trae, ¿no? La mayoría de sus skills y cosas son para él. O sea, son cosas... ¡Ah, que la verga! Ok, son... Muy bien. En el primero nos dan su skill. De hecho, hay una advertencia en el... Así, de los mensajitos que llegan todos los días. De que hay el skill. Es más, vamos a verla primero. Para no andarles ahí como que medio acordándome qué decía y qué no. Aquí dice, atención duelistas, por favor, noten que las cartas que requieren para usar el siguiente skill de Zone no están disponibles, estarán disponibles después, en una fecha posterior. Vacío infinito y luz infinita, y luz infinita, poder infinito de los señores del tiempo, no hay esperanza en el futuro, tan solo desesperación. Las cartas son máquina vacía, máquina infinita, luz infinita. No puedo, men, no puedo con luz infinita. Cefilón, el amo del tiempo definitivo, la acción, el señor del tiempo. O sea que bueno, ya sabemos que todo esto va a venir en la caja entonces, ¿no? Obviamente. Así que pues vamos con el señor de voz como tipo Darth Vader. Y sí, el skill que nos dan en el nivel 1, la que siempre vamos a tener, la, ya saben, la clásica que nos va a ir el mono, ¿no? Al principio del duelo añade un Cefilón, el amo del tiempo definitivo a tu deck. El siguiente efecto se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo. Manda dos cartas de tu mano al cementerio y manda la misma cantidad de monstruos de tipo hada de nivel 10 al azar al cementerio. Desde tu deck, esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck que con, sin contar el extra deck que únicamente contenga monstruos de nivel 10. Tal vez por ahí... No, es que tienen que ser Time Lords por lo de que hada nivel 10 y así, ¿no? Está bien, y miren que este no te añade bricks, o sea, nada más te pone el mono en el extra y listo, vámonos. Luego hay gema, luego aquí está Cefión es en su efecto particular, inflige daño a tu adversario igual al ataque de un monstruo que controla tu adversario. Gemas, aquí hay otro, este es camión, el camionazo. Su efecto particular al final de la Battle Phase, si esta carta batalla yo, baraja al deck una carta de control de tu adversario y si lo haces inflige 250 de daño del adversario. El efecto es poderoso, el burneo es como pues, extra, ¿no? Pero el efecto de regresar una carta sin seleccionar es muy poderoso. Luego tenemos aquí Metaion, el señor del tiempo, que la chingada, déjame leerlo. El efecto particular al final de la Battle Phase, si esta carta atacó o fue atacada, devuelve a la mano tantos monstruos en el campo como sea posible, que no sean esta carta. Y si lo hace siempre que 150 de daño al adversario. Una vez más, lo fuerte no es tanto el daño, sino el regresarlos, ¿no? Y bueno, el efecto que todos comparten es que no pueden ser convocados de manera especial desde el deck. Y si no controlas monstruos, puedes invocar esta carta normal sin sacrificios. No puede ser destruido en batalla por el efecto de... cartas, ¿dónde está? O por efectos de cartas, no recibes daño de batalla que, de ataques que involucren esta carta en posición de ataque. Y el resto del efecto común es que durante tu standby phase baraja esta carta al deck. Eso lo hacen prácticamente todos, ¿no? Los Time Lords. Me llama la atención que aquí no está la Maiden, así que también va a ser de caja, obviamente. Aquí lo llevo en el 14. Aquí está el segundo Rafión. En el 18, el segundo Camión. En el 20 hay un skill. La skill dice que cada uno de los siguientes efectos se puede usar. Ah, mira, esta es la de la luz infinita. Ya. Le voy a llamar rayo desintegrador a este skill. Muy bien, rayo desintegrador.
Cada uno de los siguientes efectos se puede usar una vez por turno. Manda una carta de tu mano al cementerio y luego coloca una máquina vacía en tu campo fuera, desde fuera de tu deck. Sí, y viene desde fuera del deck la máquina vacía, lo que había dicho para no tener que llevar el ladrillo. Se puede usar en tu próximo turno después de que el adversario retire del campo una de las siguientes: máquina vacía, máquina infinita o luz infinita. Muestra un Zephion, el amo del señor del tiempo definitivo, desde tu mano al cementerio. Manda de tu mano al cementerio. Muestra un... ¿Estará mal traducido? Manda 10 monstruos, señor del tiempo definitivos, al cementerio desde fuera de tu deck. Esta habilidad se puede usar al principio del duelo si empiezas un duelo con un deck, sin contar el deck extra, en el que la mitad de tus cartas son monstruos que únicamente contengan monstruos, señor del tiempo o doncella del tiempo, y que al menos contenga una máquina infinita o luz infinita. Miren la doncella, aquí está la doncella, miren. Abrir en la caja. Gemitas. Otro Metallion. Aquí en el nivel 30, el otro Raphion. Gemitas. El camión, de nuevo en el... Es en el 35. Y en el 40, Metallion. Nos da 3 copias de los 3. Y en cuanto a cantidad de gemas, los vamos a sumar. En Oxfam debe ser como 1500. Son 5, 10, 15, 30, 50, 85, 135, 195, 270, 370, 490, 540, 740, 9, no es cierto, 1000, no, 900. 1040. No sé, ya tengo sueño, estoy grabando esto de noche, espero que esté contando bien. 1040, 1240, 1490, 1690 y 1940. Casi 2000, chingón. Por ser un personaje de 5Ds, ¿no? Tiene un poquito más de gemas. Está bien, saquito de gemas, bien. Y pues bueno, en cuanto a él como personaje, pues sus dos skills son para jugar Time Lords y pues trae cosas Time Lords. Siendo imparcial, creo que está bien. Obviamente vamos a tener que ir a la caja si lo queremos jugar, pero pues supongo que lo que trae está acorde, ¿no? Es esos personajes cuyos, como Aporia, por ejemplo, cuyos skills son para él, las cartas que traen son para él y ya, ¿no? No trae algo que se puede usar así en otras estrategias, así que pues supongo que está bien. Zone, el bueno de Zone. Ah, ¿cómo viene en español? ¿Zona? Ah, sí, en español es la cabezona. Y pues ya, eso es todo con el señor. Recuerden que para desbloquear lo único que tienen que hacer es haber juntado, ¿cuál es la cantidad? 2 millones y algo. Y si tienen ya esa cantidad, inmediatamente después de que tengan un duelo de asalto, ganen, pierdan, empaten, lo que sea, si ustedes ya alcanzaron la cantidad, pueden desbloquearlo. Así que, pues bueno, ahí está. Está bien, nos vienen bien las gemas. Y pues, no sé, a ver qué onda con los Time Lords, cómo se ponen acá en Duel Links, ¿verdad? Muchas gracias por ver el video y pues nos estaremos viendo pronto.